¿Seguro que no recuerdas nada de este lugar? Ah, nada que nos ayude. Dime, hermano, ¿por qué motivo hacemos esto? No lo sé. Ah, eso es un alivio. Mira, sé que esperabas más del hombre más listo del mundo, pero Odín nunca me habló de este lugar. Por eso te dije que pidieras ayuda a Freya varias veces. No parece de humor para hablar conmigo. Más bien al contrario, hermano. Pero como tú prefieras. Veo una costa más adelante. Arena negra. Exactamente lo que describía la invitación. Ya era hora de que llegáramos. Está pasando algo. Volvemos a los comienzos. ¿No te lo tomarás como una señal para dar media vuelta y marcharnos? Reada Sialfor, sinum hautum. ¿Ser dueño de uno mismo? Domínate a ti mismo. Es una forma más poética de decirlo, pero sí. Siento más débil. Quizá al Valhalla no le guste que nos hayamos colado. No es el tipo de enemigos que esperaba encontrarme aquí. Qué curioso. Quizás sea el último resto de Asgard, aunque este sitio tiene algo irreal. Al menos esta parte parece pacífica. Deberíamos ir a ver. ¿En serio crees que Freya nos habría ayudado en esto? Nos habría ayudado o te habría hecho entrar en razón. Habría sido bueno para todos. La verdad, no veo ningún beneficio en evitarla. No estoy evitándola. Has ido hasta el mismísimo Valhalla para evitarla. Sé sincero contigo mismo. No la estoy evitando a ella. Yo aprecio a Freya. Eso sí me lo creo. Y me complace verte admitirlo. Creo que ella también te aprecia. A su manera. Me encuentra útil. No es lo mismo. ¿Eso es lo que crees de verdad? No creo que entienda lo que me está pidiendo. ¡Ataque de escudo! ¡Vaya, hombre! A ver qué tocará ahora.
Volvemos fuera. ¿Has entrado en el Valhalla sin siquiera hablar con nosotros? Yo también me alegro de verte. Era algo personal y no creí que fuera importante. ¿Has entrado al Valhalla? Eso me parece importante. Esta entrada es secreta. ¿Quién te habló de este lugar? Lo clavaron en mi puerta hace 3 días. Kratos de Esparta ha sido invitado a un desafío. Afronta el pasado para enfrentarte al futuro. Domina el Valhalla, domínate a ti mismo. Y te dice cómo llegar. No tiene firma. ¿Quién conoce esta entrada? Odín y nosotras. Parece una trampa. ¿Piensas volver a entrar? ¿Vendrías conmigo? Oh, no quiero entrometerme en tus asuntos personales. Además, no puedo. Al contrario que vosotros, no he muerto. ¿Qué ocurrirá si vuelvo a entrar? Depende de ti. El Valhalla se aprovecha de los recuerdos de quienes entran. Ahí serás un libro abierto. ¿Seguro que quieres entrar? ¿Cómo lograsteis cruzar la puerta? Yo la forcé. Solo con sus manos. Ah, él la obligó. Hay una forma más fácil de entrar por si quieres volver. Ven. Sigrun, quizá luego podamos seguir nuestra conversación pendiente. Por una vez, Mimir. Ya has dicho suficiente. Bien. De acuerdo. En cuanto a lo otro, entiendo que lo estás pensando. ¿Es así? Así es. ¿Ya está? ¿Es todo? Te dejo pensarlo mejor. Ya puedes entrar en el Valhalla por esta puerta, sin sufrir la penalización por colarte. Gracias, Sigrun. Así que esto no tiene nada que ver con Asgard, solo es algo sacado de lo que recuerdas de allí. ¡Fascinante! Hermano, debo admitir que me parece que la idea de Freya tiene mucho sentido. ¿Qué mejor dios de la guerra podrían pedir los reinos que el general que ganó el Ragnarok tratando de salvar vidas? Si cuentan contigo, su Consejo de la Paz podría hacer mucho bien. Ese puesto, ese título, ya lo llevé en el pasado. Ya sabes lo que ocurrió. Ella también. Por supuesto que lo sabemos, pero ¿por qué debería importar más quién fuiste que quién eres ahora? ¿No puedes ver lo lejos que has llegado? Por muy lejos que haya llegado, lo he hecho huyendo de aquella vida, de aquel título y de aquel trono. Ya. Estoy de acuerdo sobre el consejo de Freya. Es una idea noble. Debería tener éxito por sus propios méritos. ¿Y eso, hermano? Freya es famosa en los reinos y no es una forastera. Todos la respetan. Es una líder experimentada. Lo bastante para saber que para el pueblo es mejor el poder compartido. Que esté dispuesta a compartirlo demuestra que es digna de él. Aún así, ¿por qué dejarla sola? Sin Odín, los reinos tienen la oportunidad de forjar una nueva paz. Cuando los conflictos no se resuelven con palabras, un dios de la guerra asegura unas reglas y obliga a cumplirlas.
Necesitan fuerza, juicio y credibilidad en todos los reinos. ¿A quién más podría elegir Freya? Freya sabe que no me negaría a ayudarla en momentos de necesidad. He hecho y haré lo que pueda para luchar por la paz, sin importar el título, sin importar mi autoridad. Conoces tan bien como yo el poder de las palabras, los juramentos. La gente necesita saber que te comprometes con ellos y contigo mismo. Que estarás ahí para ellos, y yo sé que será así. Comprendo tu recelo, hermano. Pero ya has dejado atrás el pasado. Todos lo vemos. No sabes todo lo que soy. Lo que eras. Me has hablado de tu pasado, y sí, gran parte de él fue horrible. Pero has demostrado una y otra vez que ya no eres ese hombre. Si algo bueno tiene esta locura del Valhalla es que al menos has vuelto a la acción. Hacía muchas lunas que no te veía tan animado. Sin Atreus o una lucha frente a ti, me preocupaba tu bienestar. El combate es esclarecedor. ¿Qué es esto? Reconoces tu antiguo trono, ¿no? Kratos, no he olvidado la deuda que tengo contigo. Me sigue pareciendo una temeridad. Aquí vienen. Qué raro. Hemos salido, pero no hemos... Ya sabes. A veces llegas hasta donde estás dispuesto a llegar. ¿Es una decisión del Valhalla o tuya? ¿Significa esto que has acabado ahí? Cierto. Descubriré quién me ha invitado. Creo que me estoy acercando. ¿Seguro que merece la pena morir por eso? A estas alturas ya estamos bastante acostumbrados a morir. No sea superficial, Mimir. El Valhalla te restaura tras una muerte honorable en combate, pero más allá de eso, establece sus propias reglas. Y si no las respetas, Kratos, el peligro de muerte ahí dentro es real. Está bien saberlo. Si por bien te refieres a muy desconcertante... Te deseo toda la suerte del mundo. Hermano, se ha disipado la niebla. ¿Se estará volviendo más accesible el Valhalla? Hay tanto que ver a lo lejos. Podemos ver todos los pequeños reinos vinculados al plano más elevado, y esas estatuas son imponentes. Los reconozco. Son los jueces del inframundo. Son de mi tierra. Bien. Pareces encantado de volver a verlas. Las armas que consideraban justas podían entrar a los campos elíseos. Las malvadas acababan en el Tártaro. Ah, sí, donde se torturaba a las almas de los condenados. Me pregunto por qué los manifestará aquí tu mente. Hermano, ¿de quién era la voz que oímos cuando el Valhalla nos echó del trono? ¿Tú también la oíste? Sí. Dijo que está en deuda contigo, ¿no? Quizás sea alguien que pueda ayudarnos. Lo dudo. Era un dios de Grecia y no acabamos muy bien, que digamos. ¿Y con eso te refieres a...? Sí, por estos lares abundan los fantasmas rencorosos del pasado. Con estos lares me refiero a tus recuerdos, claro. Hermano, el trono que vimos, ¿lo reconociste? ¿Te resultó familiar? Era el mío. El trono que le arrebaté a Ares. Un trono de monstruos. Ah, la ansiedad del poder manifiesta. Un símbolo que sin duda debes considerar. Es un símbolo que rechazo. Puede que eso no sirva para zanjar el asunto. Los símbolos no se pueden asesinar, destruir o ignorar. A menudo lo mejor es asumirlos, redefinirlos. Recuerda que no se trata del trono, sino del dios que se sienta en él. ¿Por qué no hablamos de la imagen tuya en el santuario que seguimos viendo? Si el Valhalla sigue sacándola de tu cabeza, debe de tener algún significado para ti.
¿No será que la idea de que te amen y respeten es un poquito mejor que la alternativa? Escúchame, y esto no lo digo porque sea el hombre más inteligente del mundo. ¿No crees que unirte al consejo de Freya podría encarrilarte en esa dirección? ¿Llevarte por ese camino? Sería un mal motivo para aceptar. La ambición es un veneno. Volviendo a tu imagen en el santuario, tienes razón, la ambición puede ser un motivo venenoso, pero lo que ambicionas es ayudar a la gente y no la gloria. Quieres hacer del mundo un lugar mejor y más seguro. Quizá esa imagen tuya es un símbolo de tu deseo de recorrer una senda más justa. Seguro que aceptar la oferta de Freya es lo mejor para mí o para los reinos. Creo que estamos aquí para asegurarnos de ello. ¿Todavía quieres hablar de Sigrun? Hace solo unos días te recibió con muchas ganas. ¿Qué ha cambiado? No finjas interés en mi vida romántica, hermano. Tengo interés y estás esquivando la pregunta. ¿Qué ocurrió? Pues cuando me dejaste en su casa la otra noche, Sigrun me preparó un pudín de zarzamoras y avellanas. Ya no puedo comer, así que fue un detalle bonito, aunque algo incómodo. ¿Y...? Eso es todo, la verdad. Tiene que haber algo más. ¿Qué más pasó esa noche entre Sigrun y tú? Nos quedamos despiertos hasta tarde. Le conté historias y ella me contó secretos. Me puso alcohol en los labios, aunque no puedo emborracharme. Y luego me invitó a verla caer dormida. ¿Y a la mañana siguiente? Navegamos en barca por el lago de los Nueve. Fue divino, hermano. El sol bañaba el lago, la brisa era perfecta y hasta se podía oler el deshielo. ¿Dijiste algo inapropiado? Qué bien me conoces, hermano. Estábamos en el lago cuando metí la pata. Enhorabuena, viejo amigo. Sí que estás llegando lejos en el Valhalla. ¿Dónde está Mimir? ¿No tienes nada más que decirme? Después de tanto tiempo, ¿ni siquiera te atreves a decirle hola a una de tus víctimas más prometedoras? Hola, Helios. ¿Dónde está Mimir? ¿Y cómo iba yo a saberlo? ¿Por qué no vamos a buscarlo? ¿Qué hay de nuevo, Kratos? ¿Has destruido algún panteón últimamente? ¿Has arrasado poblaciones enteras con las catastróficas consecuencias que conllevan tus actos? ¿Has traicionado a algún aliado de confianza? Estoy deseando que me pongas al día sobre tu última saga de venganza sanguinaria. Ya no soy así. No me digas que te has ablandado. Imposible. Eres espartano y siempre lo serás. No, a mí no me engañas, Kratos. Ya sabes lo que dicen. Ante un dios del sol no hay sombra donde ocultarse. O al menos eso es lo que deberían decir. No te
resulta algo más familiar la decoración? Una cadena poderosa. ¡Qué gran señal! Siempre has tenido mucha suerte con las cadenas. Te va a salir todo de maravilla. Lo presiento. Oh, ahí está. Hogar, dulce hogar. Seguro que esta sala te trae recuerdos. ¿No era esta la cámara de sacrificio donde dejaste que un soldado ateniense se carbonizase solo para poder pasar? Ah, aquellos primeros días de locura. Seguro que los añoras. ¿Qué haces, Kratos? ¿Quieres volver a sacrificarme? ¿Otra vez? Odio decepcionarte, idiota retrasado. Pero recuerdas que soy un dios del sol, ¿no? ¿Crees que me da miedo un poco de fuego? Adelante, me harás un favor, Kratos. Quizá eso me imbuya de poder y alcance mi forma definitiva. O quizá explote y te lleve conmigo. Veamos qué ocurre. Veamos qué ocurre. Ahora, en serio, Kratos, sácame de esta jaula. Ya no tiene gracia. No puedo creer que vayas a asarme así como así, solo porque asumes que es lo que el Valhalla espera de ti. ¿Alguna vez te has planteado que tus instintos solo son pensamientos aleatorios que se te meten en la cabeza y probablemente no tienen razón de ser? ¿Eh? Piénsalo, pero rápido. ¿De verdad vas a incinerarme para ver qué ocurre? Está claro que no has cambiado ni siquiera un... ¿Hermano? ¿Qué estoy haciendo aquí? Mimir. Mimir. ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! ¡Sácame de aquí! ¡Hermano! ¿Qué es esto? ¡Ayúdame! ¡Lo intento! ¡Hermano! ¡Por favor! ¡Por favor! No te asustes. Solo hay que volver a la puerta. ¡No lo tengo claro! ¡Me parece que te has cargado el Valhalla! ¡Oh! ¡Se acabó, hermano! ¡Sigrun! ¡Cielo! ¡Estás ardiendo! ¡Yo no tendría que estar aquí! ¡Oh, Cari Vader! ¡Oh!
pobrecilla, mírate. No debiste hacer eso. Tonto ya se curará. Pero Kratos y tú no... Ya estáis a salvo. Sigrun, lo siento. He sido un estúpido, yo... Después, cielo. Necesito un minuto. Estamos en deuda contigo. Y yo lo estoy con vosotros. ¡Mi señora! Habéis visto peor. No las tengo todas conmigo. Calla. No es nada que Ear no pueda curar. Esto podría llevar algo de tiempo. Adelante. Grato. Vuelve ahí y haz lo que tengas que hacer. Pues ha sido simplemente terrorífico. Estaba en un bosque y de repente me encuentro en una jaula en llamas. Te convertiste en Helios y luego volviste. No se podía predecir. Sinceramente, no sé si hemos llegado demasiado lejos o ya es demasiado tarde para detenernos. No vamos a detenernos. Tengo que enfrentarme a esto. Lo sé, hermano. ¿Qué decías de un bosque? Cuando Helios ocupó tu lugar, ¿recuerdas haber estado en otro sitio? Sí, no lo mencioné mientras caíamos, pero sí, estaba en un bosque muy parecido al de mi juventud. También estaba en mi antiguo cuerpo. La verdad, se parecía bastante a un sueño. ¿Te gustaría volver? No diré que no. Me preocupa, pero sobre todo me inspira curiosidad. Supongo que este lugar también se nutre de mis recuerdos. No se limitará a los buenos, ¿verdad? Lo dudo. Cuéntame, Mimir, ¿qué pasó entre Sigrun y tú en el lago? Pues pasamos remando por donde encontraste el tesoro de su familia. Donde descubrimos que maldijo a su hermano por un amor prohibido. Eso es. Recuerdo sentirme aliviado de que el lugar esté ahora bajo el agua, donde no pudiera verlo. Y en ese momento se volvió hacia mí y me dijo, Mimir, creo que estoy enamorado de ti. Creo que quiero besarte. Y tanto que, hermano, o sea, siempre hemos sentido algo el uno por el otro que no hemos podido explorar, muchas cosas que no hablamos bajo la superficie. Que me lo dijera así, con tanta audacia... Me pilló desprevenido. Sigrun y tú. Sigo esperando la parte en la que metiste la pata. En mi defensa, solo le dije la verdad tal y como me vino en ese momento. Le dije que mis sentimientos son más profundos que los salones de Ran y que lo han sido desde que la conocí. Pero entonces tuve una revelación. Vi con una claridad fría y repentina que era vanidoso imaginar que yo, tal y como soy ahora, sería suficiente para ella. Y ahí me escuché decir que no podría darle lo que ella necesitaba. Ahora me has cabreado a mí. Adelante, hermano. Me lo merezco.
Hemos llegado donde las estatuas. Dijiste que eran jueces, ¿no? Quizás los planos más elevados correspondan a las partes más profundas de tus recuerdos. Te han dejado fuera. Habrá que echar un vistazo por los alrededores. A ver qué conocidos están esperando ponerse al día contigo. ¿Qué harás esta vez, Kratos? Espera, no me lo digas. El suspense es lo único que me mantiene despierto. Hemos llegado. A ver qué idea brillante se te ha ocurrido. Kratos, pienso que no deberías. ¿Sabes qué? Da igual. Me apetece ver esto. ¿Hermano? ¿Dónde estamos? Tyr. Fuiste tú el que nos invitó. La habría firmado. Pero erais vosotros los que debíais decidir venir. No eres una ilusión. Sí, soy yo, viejo amigo. ¿Qué quieres? Sé contra qué estás luchando, espartano. Lo entiendo mucho mejor de lo que piensas. La vergüenza. La duda. La pregunta para la que yo no pude encontrar respuesta hasta que vine aquí. Hace eones. Y atravesé esa puerta. ¿Qué hay dentro? No quiero estropearte la sorpresa. Solo ayudarte a prepararte. ¿Por qué? Porque puedo. Porque la lucha ayuda a entretenerse al cuerpo mientras nuestras mentes hacen el resto. Porque no estás listo. Aún. Muéstramelo. Lo siento. Exactamente, ¿por qué los atacas? Considéralo una especie de ordalía de combate, Mimir. Cuando Kratos pueda conmigo, sabremos que su mente ha culminado el trabajo. ¡En guardia! ¡Prepárate!
defiéndete. ¡Lucha! Un hombre que está en guerra consigo mismo pierde la concentración, se impacienta, le afectan las emociones y se le sorprende con facilidad. Un hombre en paz consigo mismo tiene la mente más clara y los instintos más despiertos. Ese hombre está listo para ganar, está listo para avanzar. ¡Por la izquierda! ¡Defiéndete! ¡Buen golpe! ¿Puedes dar otro? ¡Venga! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡En guardia! ¡Venga! ¡Ármate! ¡Venga! ¡Defiéndete! ¡Defiéndete! ¡Venga! Bien hecho, Kratos. Me rindo. Muy bien. Quizá ahora estés listo. Ah, sí. ¿De verdad? Nadie puede decir eso realmente, aparte de ti. No estoy listo. Todavía. Pero ya llegaremos a ese punto.
Kratos. Me alegro de volver a verte dentro. Parece que el Valhalla te ha preparado algo especial en la sala del trono. Nos vemos pronto, Kratos. Esto lo conozco. Recuerda esto, Kratos. El recuerdo es muy vívido. Una escena familiar para quien conozca tu leyenda. Un hombre en la encrucijada de una decisión fatídica. Ya me has contado todo esto, hermano. Lo del pacto que hiciste con Ares para mantener a raya a los bárbaros. El día en que vendí mi alma a un dios de la guerra. ¿Por qué me muestras esto? Si tuviera que adivinarlo, seguramente fue para hacerte sentir como la mierda que eres. Tiene que estar él aquí. No es parte de mis designios, sino de los del Valhalla o los tuyos. Al menos no ha vuelto a reemplazarme. Por ahora. Parece encantador. Tyr, ¿por qué ayudas a prepararme para tu antiguo puesto? ¿Por qué no lo ocupas tú? Eres más que capaz. Para los mortales de estos reinos, soy un antiguo mito, lejos ya de sus mentes. Los días en los que esperaba unificar los reinos han pasado ya. Pero te ven a ti como héroe del Ragnarok. Te conocen y respetan. Y por lo que he visto, eres el más cualificado de todos. Solo necesitas estar listo. Así que le dijiste a Sigrun que no podías darle lo que necesitaba. Hablaste con cobardía. Ah, está claro. Pero es que resulta aterrador. ¿Te imaginas saber desde el principio que no eres suficiente para alguien y luego ver cómo se da cuenta poco a poco de ello? Admito que me heló la sangre. Presumes de saber cómo se sentirá ella en el futuro. ¿Por qué desacredita sus deseos presentes y los tuyos? No puedo fingir que no hay ningún problema. Ha romantizado la idea de nuestra relación, lo mismo que he hecho yo. Pero ¿qué futuro podemos construir juntos? Mírame, hermano, seamos prácticos. Si alguien hablase de ti tan mal como lo estás haciendo tú ahora, querría arrearle con un hacha. Lo siento, hermano, pero mejor charlamos cuando no estemos en peligro. De acuerdo. ¡Estás ardiendo, Kratos! ¡Se pasará! ¡He vuelto! ¡Qué emoción! La verdad es que me cuesta mucho imaginarme algo que sea más estúpido que prometerle tu alma a Ares. Mira que había gente. A ver, que toda la estirpe de Zeus es para darle de comer aparte y me incluyo en ese grupo. Pero Ares lleva lo de ser cruel y depravado a otro nivel. Aunque tu modelo a seguir tampoco tiene nada que envidiarle. Veo que aún usas las espadas que te dio. ¿Cómo puedes decir que te arrepientes de haber tomado una decisión y seguir aprovechándote de sus consecuencias? No sé, pregunto. ¿Alguna vez has intentado calcular la inmensa cantidad de personas que han muerto por vuestro acuerdo? Es como intentar contar los granos de arena de la playa, ¿no? Es sobrecogedor, la verdad. Parece que alguien te ha dejado un regalito. ¡Onda! Resulta que es un tótem simbólico de tu vergüenza. ¡Qué amable!
Anda, ya has terminado. Te están juzgando. Y todos sabemos que tus actos del pasado no son para estar orgulloso. Ah, se me olvidaba preguntarte. ¿Te gustó prenderte fuego a ti mismo? ¡Qué divertido fue! Siento haberme perdido el final. Creo que todavía tienes algunas quemaduras. ¿O son imaginaciones mías? ¡Oh! ¡He vuelto, hermano! Kratos, estaba esperando tu regreso. He traído algo para que no decaiga el interés. No eres el único que tiene armas de países lejanos, ¿sabes? ¿Listo? ¡Sangre por sangre! ¡Fluida! Aquellos que habéis caído, llevadme. Cuidado, Tyr los usa para curarse. ¿Por qué lo hiciste, Kratos? ¿Por qué juraste lealtad a Ares? Era ambicioso. Orgulloso. No podía aceptar la derrota. Ansiaba el poder. ¿Eso es todo? ¿Seguro? ¿No hay nada más en esa historia? ¿No hay nada más bajo la superficie? ¡A la izquierda! ¡No te distraigas! ¡Prepárate! El valor de hacer lo que sea necesario. ¡Céntrate, Kratos! ¡Sangre por sangre! ¡Druida! ¡Vienen orbes de sangre! ¡Prepárate! ¡Heimta! ¡No te distraigas!
Me rindo, Kratos. Muy bien. Creo que has encontrado la iluminación en tu interior. ¿Lo vemos? El estanque. No son solo recuerdos. Desde luego, porque ¿qué es un recuerdo aparte de nuestra perspectiva sobre un hecho? Conoces los males que provocó tu pacto y los que anidan en tu interior. Sí, los conoces bien. Pero no es tan sencillo, ¿verdad? La Horda es inmensa, hermano. ¿Qué habría ocurrido si no la hubieras detenido? Habrían arrasado nuestras tierras, asesinado y violado a nuestro pueblo. Gente a la que tu ejército había jurado proteger. Un ejército que tú dirigías. ¿No sentías que era tu deber cumplir tu cometido? ¿No temías por el bienestar de tu tierra? Los salvaste. ¿Disculparías mis acciones? El ejercicio no consiste en justificar nada, Kratos, sino en aceptar. Aceptar que actuaste según lo que sabías entonces, no lo que iba a venir después. Tu motivación y sus consecuencias son más complicados de lo que te permites creer. Puede que tengas aún más cosas que procesar. Sí. Tengo mucho en lo que pensar. Volveré. Estaré esperando. ¿Fue él quien envió la invitación? Sí. Su voz resuena por las salas. No cabe ninguna duda. ¿Entonces estáis jugando al juego de Tyr? ¿Todo esto es idea suya? Esto no es un juego para él. Hay algo que debo hacer aquí. ¿Y qué es exactamente? Un proceso. Vale. Si ayuda, confío en los dos. Efectivamente. Y confiamos en el Valhalla. Incluso después de lo que te ha hecho. Conocía las reglas y elegí saltármelas. No me arrepiento.